Las fuertes lluvias causaron que las aguas del río Yamuna llegaran a los muros exteriores del emblemático Taj Mahal este miércoles. Las lluvias récord del monzón han provocado crecidas en los ríos del norte de la India en las últimas tres semanas. La inundación se acercaba al monumento de mármol blanco del siglo XVII, al tiempo que al menos 100 personas murieron en el norte del país cuando las aguas arrasaron viviendas y puentes y provocaron deslaves. El monumento mismo estaba intacto y lo visitaban multitudes de turistas, aunque los muros externos estaban rodeados de agua lodosa. La última vez que las aguas llegaron a los muros externos fue en 2010, dijeron funcionarios locales. Un vocero del Servicio Arqueológico de India, que regenta los monumentos, dijo que la crecida no amenaza el Taj Mahal, ya que el edificio se alza sobre una estructura elevada. El Taj Mahal, llamado Monumento al Amor, fue construido por orden del emperador mogol Shah Jahan en la orilla sur del Yamuna en memoria de su esposa favorita Mumtaz. En el lugar se encuentran sus tumbas, las de otros miembros de la realeza mogol y una mezquita. El mausoleo es el destino turístico más concurrido de India, que atrae a millones de visitantes cada año. Rosalba Ruiz, Associated Press.